Cuando necesites comprar comestibles frescos al mejor precio del Seibo, visite Comercial Ramírez de José Ramírez. Arroz, aceite, enlatados y embutidos, y de todo para las amas de casa, con la tarjeta Solidaridad Comeres Primero, donde su dinero le rinde más. Ventas al por mayor y detalle, con servicio a domicilio. Comercial Ramírez de José Ramírez, frente al Mercado Municipal de El Seibo. Teléfono 809-552-3766. Comercial Ramírez, en Los Hoyitos del Seibo. Sugiere que preferiblemente bajen un nivel.
gracias por acompañarnos. Y buenos días, República Dominicana y mundo, a la gente que nos sigue en internet. Estamos en vivo, en línea, en www.teleeste12.com, pero también nos ven horario diferido a la hora que usted quiera, en YouTube, canal Jochi Hernández Gómez, pero también nos ve en los blogs actualidadceibana.blogspot.com, nos ve en jochihernandez.blogspot.com, nos ve en actualidadceibana.com y en Facebook en actualidadceibana y en Al Amanecer con Jochi. Eso es en Facebook, Al Amanecer con Jochi y Actualidad Ceibana. Ahorita este programa se graba, ahorita ya lo subimos. Nosotros, como siempre, damos gracias al Señor Jesucristo que nos da la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Pero además le agradecemos a ustedes su fiel y acostumbrada teleaudiencia y a nuestros patrocinadores. Ustedes saben que este programa llega como una fina cortesía de Comercial Ramírez, el monstruo de los precios bajos. En el Seibo nadie vende más barato que Comercial Ramírez, en la Sánchez 55, frente al mercado. Eso es igual que la gente que va a comer en el Seibo. Usted le puede poner el nombre de restaurante Juliet, ¿qué más? L.I.R., lo que usted quiera, ¿no? Donde Julito García. Eso es. Vamos a poner Julito a comer. Así es que se llama. Frente a Comercial Ramírez, por cierto, ahí está el restaurante de Julito García para usted desayunar, comer o cenar. El mejor sabor. También llegamos a ustedes. Gracias. Lin, tenemos un comercial nuevo ahí. Mira a ver, en el escritorio de la memoria está autorrepuesto. Dice repuesto, me parece. Autorrepuesto Los Reyes, ahora que tiene una nueva administración. Ahí donde estaba Cara de Guinea, como le dicen. Ahora hay nueva administración ahí frente a la fortaleza. Vamos a ver la promo, Lin. Y seguimos enseguida aquí. Autorepuestos Los Reyes. Tenemos un gran especial de lubricantes y todas nuestras piezas rebajadas de precio con la nueva administración de Octavio Ramos. Estamos ubicados en la calle Hermanos Mercedes, al lado de la fortaleza en el Seibo. Llevamos su pieza a domicilio al teléfono 809-552-2683, celular 809-543-5519. Horario corrido de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche y los domingos hasta la 1 de la tarde. Agua y café gratis para nuestros clientes. La pieza que no tenemos, de una vez se la traemos. Autorepuestos Los Reyes, el repuesto ideal para su vehículo. Para ser bendecido a la hora de comer, usted debe ir a pizzería El Rinconcito de Dios, que es una pizzería, ¿verdad?, de la iglesia Casa de Rebozamiento, que pastorea el reverendo Eddie Álvarez. Estamos ubicados frente a la iglesia Casa de Rebozamiento, ahí donde estaba la discoteca Wow, frente al, bueno, donde estaba la Wow. Ahí está la pizzería Rinconcito de Dios. También hay servicio a domicilio. Usted puede llamar al 809-552-2330. Pizzería El Rinconcito de Dios. El mejor bloque que se fabrica en el Seibo, fábrica de bloques Zorrilla, al lado de la gobernación. Materiales de construcción y algunos efectos de ferretería, usted lo consigue todo allá, pero sobre todo el mejor bloque que se fabrica aquí, porque es aquí que lo estamos fabricando. Ahí está doña Maricruz y el ingeniero Luis Zorrilla, que le van a atender como usted se lo merece en la fábrica de bloques Zorrilla. Llegamos a ustedes gracias a la precandidatura a alcalde por el municipio de Santa Cruz de José Elías Peguero, actual regidor del Partido Reformista. También llegamos a ustedes gracias a la Superfarmacia Canes, para todos los medicamentos, todos los laboratorios habilitados en el país. Superfarmacia Canes, en la avenida principal, frente a frente a Jimmy Muebles, que es la economía para tu hogar. Con un peso de inicial te lleva el electrodoméstico que necesitas y tú pones las condiciones para pagar en Jimmy Muebles. También llegamos a ustedes gracias a la ferretería El Diamante de mi gran amigo Daniel Polanco, en la salida hacia Pedro Sánchez. Una ferretería por departamento. Somos distribuidores exclusivos de pinturas tropical para la provincia del Seibo. 809-552-2901. Ferretería El Diamante. También llegamos a ustedes gracias a Agroveterinaria García, la solución del agricultor y el ganadero.
ahí mismo, al ladito donde estaba el Jalajal, eso es la calle Palo Hincado, en la salida para las Cuchillas, Arroyo Grande, a mano derecha. 809-552-5340, la vía de comunicación con Agroveterinaria García. El próximo regidor del Ceibo por el PLD es Jesús Ramos Pimpo, se lo merece por trabajador. También llegamos a ustedes gracias al próximo presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, PRM, la doctora Niurka Reyes de Paniagua, presente. Bueno, la policía acusa a dos haitianos de ahorcar compatriota en Santiago. ¿Se acuerdan del show ese frente al hospital? Que querían acusar a la República Dominicana. Yo me imaginaba siempre que eso venía por ahí. Los haitianos siempre andan buscando la quinta pata al gato, tratando de ensuciar el nombre de República Dominicana. Se benefician de nosotros totalmente, en todo el sentido de la palabra. Invertimos cientos de millones de pesos cada año en salud para los haitianos, en beneficio, en todo el sentido de la palabra para ellos. Le damos trabajo, le damos empleo, le damos vivienda, y siempre quieren eso es fruto de la campaña internacional que hay en contra de nuestra nación. Pero bueno, esta es una nación bendecida. Nosotros somos el segundo Israel, y no hay forma de que el diablo quiera señorearse de esta nación. Bueno, Almacenes Goico sigue siendo el líder en provisiones frescas al por mayor y al detalle. Almacenes Goico, todas las mercancías que usted necesita para surtir su negocio y para el consumo familiar. Somante 56, frente al mercado. Ahí está doña Clara y Omar Goico, que le van a atender junto a un equipo laboral como usted se lo merece, en Almacenes Goico, líder en provisiones frescas al por mayor y al detalle. Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz del Ceibo, trabajando mancomunadamente los ediles y el alcalde junto a los funcionarios del mismo para que el Ceibo se mantenga limpio y organizado. Ayuntamiento Municipal del Ceibo, Geraldo Casanova sigue. Favorecen que gobierno compre 49% en la refinería. Yo no favorezco que el gobierno la compre, yo prefiero que la compren los empresarios dominicanos, y así se abre el campo, ¿verdad?, de inversión local. Porque si fuera un extranjero que quisiera comprarla ya hace rato, que le hubieran hecho propuesta incluso al gobierno de Venezuela para que la venda. Atender afección catastrófica supera millón de pesos. ¿Cuántos millones de pesos al año? 15 mil pesitos mensuales. No, eso es un disparate. Eso es muy poco. El ministro administrativo de la presidencia creó su cuenta de Twitter ayer. Atención a los seguidores. Suspendieron la docencia en la UAS por disturbio. Hay un hombre que tiene 8 días ya fallecido en el hospital de Herrera y no ha sido reclamado por familiares, se no tenía familia. Pare Pérez, anoche en un discurso que se transmitió por una cadena de radio y televisión, prometió auge en el campo y reducir el desempleo en un posible gobierno suyo. ¿Sabe usted quién es el aspirante a alcalde? Karim Abu Nawá. ¿Pero dónde es? No, yo no puedo creer. Ahí sí voy yo con una canción de Toño Rosario que dice: no lo puedo creer. El Ministerio de Cultura espera un acuerdo con Educación para elevar los sueldos. Abogan por valores contra feminicidio. El presidente Medina entrega obras en el Cibao. Sigue defensa Leonel por campaña sucia en su contra. Estados Unidos dice estar en terreno sólido para aplicar decreto migratorio. No habrá más plazo en plan de regularización de extranjeros en la República Dominicana. Estampida en Carnaval de Haití deja 16 muertos y 78 heridos. Próximas negociaciones de Estados Unidos-Cuba serán la próxima semana. Recuerden todos ustedes, señores, que el licenciado Jesús Mejía Vivo, un funcionario probado, va a ser el próximo diputado por la provincia del Ceibo para seguir representando su pueblo en el Congreso. Jesús Rafael Mejía Vivo, diputado 2016-2020, Partido de la Liberación Dominicana. Llegamos a todos ustedes gracias al Centro Médico Especializado Dr. Ricardo Chain. Un abrazo especial para mi amigo Ricardito, que siempre nos ve tempranito a la mañana. Un hombre que yo lo he dicho, yo no sé por qué el ayuntamiento se ha tardado tanto en otorgarle, junto a la gobernación, un gran reconocimiento a Ricardito Chain por el
por la inversión que ha hecho en este pueblo, por la labor que ha venido desempeñando año tras año a través del Centro Médico Especializado Dr. Ricardo Chaín. Es una empresa digna de todo el honor de este pueblo. Es una empresa que no se ha ido a invertir los beneficios que ha adquirido aquí en otro pueblo, sino que ha decidido seguir invirtiendo cada vez más. Dos anexos ya en estos últimos años al Centro Médico Especializado Dr. Ricardo Chaín, único centro médico avalado por el Ministerio de Salud Pública. Ni el hospital está avalado por Salud Pública aquí. Así que ya lo saben todo. Bueno, llegamos a todos ustedes también gracias a la próxima y segura senadora de la República por la provincia del Ceibo, la doctora Kenia Mejía de Bisonó, Partido de la Liberación Dominicana. Kenia Mejía de Bisonó, una mano amiga en los batalles, en los campos, en los parajes y secciones, distritos municipales, municipios, en fin, en la provincia del Ceibo en sentido general. Kenia Mejía de Bisonó. Les invito a todos a seguirnos en Actualidad Ceibana de Facebook, actualidadceibana.com y actualidadceibana.blogspot.com, así como en Facebook Al Amanecer. Yo quiero que veamos en el día de hoy algo un poquito distinto. Vamos a salirnos un poquito, ¿verdad?, de la política y esa. Total, todavía estamos esperando que se nos diga la fecha en que se va a inaugurar la estancia infantil, a pesar de los alabarteros y disparatosos muchísimo que siempre están hablando cosas sin conocimiento. Aquí se ha dicho de todo, que ya la estancia está llena, que ya no aceptan más niños, que ya la van a inaugurar mañana, que muchísimas cosas. Hay que esperar la respuesta oficial, cuándo va a ser la fecha, cuándo se va a iniciar con el proceso de recibir los niños que van, que reúnan el perfil, ¿verdad?, para poder formar parte de la estancia infantil que se va a inaugurar en los próximos días, que está aquí ubicada entre las calles Asomante y Sánchez y La Mella, aquí en el sector de Los Hoyitos, con una inversión superior a los 32 millones de pesos que ha hecho el gobierno que encabeza el licenciado Danilo Medina en esta estancia infantil que tanto merece esta población. Entonces les decía que vamos a ver algo un poquito distinto en el día de hoy, a nombre de la farmacia veterinaria de la Asociación de Ganaderos Adolfo Mercedes, próximo al hospital, equipos y herramientas para el cultivo y la labranza de la tierra. Un abrazo a mi amigo Ulisito de Vera, presidente de la Asociación de Ganaderos Adolfo Mercedes, y también a nombre de la doctora Eduviges Chala, directora provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Vamos a ver parte del mensaje de la iglesia Casa de Rebosamiento el domingo pasado, donde nuestro pastor reverendo Eddie Álvarez, pues como siempre, trajo un mensaje de parte del Señor bastante elocuente. Quiero mandar un abrazo a todos nuestros amigos, hermanos y hermanas de la iglesia Caminando con Jesús, que pastorea el reverendo Roberto Vilorio allá en Las 500. Anoche estuvimos junto a nuestro pastor Eddie Álvarez por allá compartiendo de la palabra del Señor, y fue muy buena la receptividad que, ¿verdad?, que nos dieron. Fuimos bien recibidos, fueron muy hospitalarios con nosotros, y eso se agradece. Es el mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, diseminado en distintas congregaciones y denominaciones cristianas, pero al final nuestro Dios es uno solo. La Biblia dice que, oye pues Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Así que hoy yo quiero presentarle este mensaje. Quiero enviar un abrazo especial también a nuestro amigo don Pedro, que siempre nos sigue en la mañana, don Pedro Ramírez, el padre de José Ramírez. Nosotros siempre decimos así porque como José Ramírez es una gente bastante conocida, pero don Pedro, ¿verdad?, tiene su propia personalidad, un tremendo hombre de Dios. Así es que vamos a ver este mensaje que el pastor trataba de la institución de la cena del Señor. Adelante, estudio. Ahora se lee en Marcos capítulo 14, verso 12 en adelante. Es una lectura que yo sé que la hemos leído en muchas ocasiones, pero como son nuevas cada mañana, ¿se puede quedar sentado, por favor, si gusta? Yo, pues, descubrí aquí algo.
Tiene como tema la lectura institución de la cena del Señor. ¿Qué significa la palabra instituir? ¿Quién me lo dice? Palabra sencilla, ¿qué es instituir? Establecer, sinónimo, claro que sí. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, obviamente a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparar para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche vino él con los doce, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, a decirse, ¿seré yo? El otro, ¿seré yo? Él respondió, les digo, uno es uno de los dos el que moja conmigo en el plato. Hay uno de los evangelistas que dice que Judas dijo, ¿seré yo? Y Jesucristo le dijo, tú lo has dicho. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, más allá de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Pues no le fuera a ese hombre no haber nacido. Verso 22, de aquí quiero que abra su mente. Y mientras comían, para que tengan una idea, la Pascua se celebraba desde el día de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. A la primera vez en la celebración de la Pascua que sucede lo que dice aquí a partir del verso 22, para cerrar un ciclo y abrir otro. Y mientras comían, Jesús tomó pan, esto no lo había hecho nunca, y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, diga conmigo nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Muchas gracias, Dios les bendiga. Vayan en paz a sus hogares una vez yo haya terminado de predicar. Mire, cuando el ser humano, que dicho sea de paso, de forma biológica atraviesa etapas, y usted sabe que se pasa por la infancia y hay un periodo que lo correcto es que sea de un año, aunque unos dan menos y otras, algunas dan menos y otras dan más, de lactancia materna, y sigue quemando las etapas y ya entonces le dan papilla de llama y de cosas de crema de habichuela, y siguen pasando la etapa, y entonces ya le dan su granito de arroz y plátano majado, y por ahí va hasta que ese muchachito come chicharrón y con habichuela. Ahora tenemos un problema cuando las etapas o los ciclos no los cerramos.
personas que no cierran los ciclos de un duelo. El duelo se hace por pérdida, no necesariamente pérdida de un familiar, la muerte de un familiar. Hay gente que le hace el duelo a un animal que se le pierda, a algo físico que se le pierde, y le hacen duelo. Pero el duelo tiene cuatro etapas que, si no se cursan adecuadamente, la persona queda en lo que le llamamos un duelo abierto. A los divorcios se le hace duelo, los hijos le hacen duelo a los divorcios, a la separación de los padres. Cuando los ciclos no se cierran adecuadamente, entonces viene el trauma. El sueño tiene etapas y tiene ciclos, o mejor dicho, se llaman estadios. Cuando las etapas y los estadios del sueño no cursan de manera normal, como debe ser, por cualquier razón, porque hay bulla, porque usted se acostó viendo una película sangrienta y fue lo último que quedó en su subconsciente, etcétera, por muchísimas cosas, por problemas de deuda, por problemas, cuando no se dan las etapas y los estadios del sueño correctamente, de pasar de un estadio al otro, entonces vienen los problemas, vienen las pesadillas, y algunos tienen sueños y al otro día dicen que el Señor le habló y que fue una revelación. Y ese tipo de gente que por ahí suelto todos, que deberían de estar presos. Pero bueno, esas son las cosas de la vida. Cuando una persona queda anclada en una etapa que debió de superar, lo primero que se aniquila es su madurez. Y nunca quema una segunda etapa adecuadamente cuando quedó un vacío en una anterior. Estoy tan serio, Dios mío. Yo no sé por qué será. Yo no soy apóstol, no se ponga la cara fija. Digan amigo, digan algo. ¿Cómo yo lo veo con una cara rara? Y en esta lectura que hemos tenido, aquí hubo un paso de un ciclo a otro. Y en la práctica yo he visto que hay personas que siguen ancladas en la celebración de su Pascua o la cena pascual cuando deberían de estar en la etapa de la cena del Señor. El pueblo de Israel se ordenó la celebración de la Pascua. Usted se lea eso, capítulo 12, 14, 12 en adelante, y usted se va a dar cuenta de esta ordenanza. Por aquel glorioso día que fueron liberados del yugo de la esclavitud egipcia. Ahora, en esta lectura, en el primer verso que leímos, que es el verso 12, el primer día de la fiesta, eran siete fiestas, pero el primer día de la fiesta donde se mataba el cordero para la celebración de la Pascua, y luego yo les voy a explicar cuál era el ritual de esta celebración. Es el primer día de la fiesta, que también le decían de los panes sin levadura. Cuando se sacrificaba el cordero para la Pascua, le preguntaron a sus discípulos, a Jesucristo, que dónde es que la vamos a celebrar. Y Jesucristo, que sabía que en esta última celebración de la Pascua estaba por llegar su muerte, para que lo establecido aconteciera como debió de ser, él tuvo que preparar escondida un lugar que no lo sabía ninguno de sus discípulos. No vaya a ser que Judas se le anticipara y lo entregara antes del tiempo. Ahí no sabía dónde era. Le preguntaron, ¿dónde es que vamos a celebrar la Pascua nosotros? Y a Pedro y a Juan, él le dijo, vayan por ahí por la ciudad, van a encontrar un hombre con un cántaro de agua, ustedes van a saber que ese es, porque era típico de las mujeres cargar el agua, no los varones. Ustedes cogen atrás, donde vente, me dicen el dueño de la casa, te mandó decir el maestro que cuál es el aposento donde vamos a celebrar la Pascua. Ahí ustedes la preparan, nos avisen, nosotros vamos para allá. Ahora, esta celebración de la Pascua era rutinaria y era anual. Pero en esta, como ya al maestro le iban a entregar, él quería cerrar un ciclo y abrir otro.
Por eso después de narrar, y digo, bueno, de todo usted alguien me va a entregar, le señalaron el lugar que estaba previamente seleccionado de forma secreta. Al llegar la noche mientras comían, Jesús le dijo, uno de los que comen conmigo me va a entregar hoy. Y empezaba uno, seré yo. Y Judas de cabezón, dije, ¿y seré yo? Y Jesús dijo, sí, tú lo has dicho. Jesús dijo, el que moja su pan en mi plato, porque ya le voy a explicar una especie de pasta líquida que preparaban, con dátiles, manzana picada y una serie de cosas. Y en esa salsa, en ese aderezo, en esa cosa ahí, mojaban el pan sin levadura, típico de la fiesta, de la celebración de la Pascua, que significa liberación. Y Judas estaba tan cerca del maestro de la mesa que mojaba el pan en el plato de él. El que moja su pan en mi plato me va a entregar. La celebración de la Pascua representa que desde el día de mi liberación tengo que recordar los dolores y sufrimientos de mi esclavitud. Representa el día de la traición de Judas. Jesús quería sustituir esta celebración que representaba el recuerdo doloroso por una que solo él sufriría, y con esta le traería a la iglesia gozo, paz, a través de la fe pudiera apropiarse de los beneficios obtenidos a través del sacrificio de Cristo. Y por eso yo quiero establecer esta diferencia para que vayamos aterrizando y usted me vaya entendiendo. Mire, en la fiesta de la cena de la Pascua había que comer hierbas amargas para cuando el paladar degustara lo amargo de la hierba, recordaran el sufrimiento que tuvo el pueblo cuando era esclavo. Había que comer panes sin levadura, se comía el cordero asado y se bebía vino. Vuelvo a repetir, en la celebración de la Pascua, el pueblo tenía que recordar los sufrimientos. Por eso tienen que comer hierbas amargas. Y Jesucristo los sorprende a ellos con una ceremonia nueva que ellos no estaban esperando. Mientras ellos estaban comiendo, cuando él los interrumpió y partió el pan, quizá ellos estaban comiendo pan o se estaban comiendo la carne asada. Jesucristo partió el pan, lo bendijo y le dijo, tengan, este es mi cuerpo. Y toma la copa y le dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Dígale que está a su lado, hay un nuevo pacto que va a ser inventado en el viejo, que por mucho es derramada. De cierto, no compartiré más el fruto de la vid. Mire, mientras en la Pascua se bebía vino, ¿a quién se refiere la copa como fruto de la vid? Porque era jugo de uva. No podía la sangre de Cristo estar representada por el vino, porque la fermentación representa descomposición. Y él está diciendo, de cierto no compartiré más el fruto de la vid con ustedes. Esta es la última vez que estoy celebrando la Pascua con ustedes, hasta el día que lo beba de nuevo en el reino. Dice que el reino de Dios se refiere al reino milenial, porque usted no puede creer que el reino de Dios se va a beber, ni a comer, ni a celebrar nada, ya ahí se acabó todo. Pero voy a hacer algo que le cambiará el sabor de las... Esa es una interpretación que estoy dando. El sabor de las hierbas amargas, eso lo recordarán el gozo y la alegría
que arrebataré para ustedes a través de mi sacrificio. El ciclo que quiere cerrar el maestro con sus discípulos es el siguiente: no me van a celebrar una fiesta que ustedes recuerden lo que ustedes sufrieron. Ahora yo le voy a cambiar la fiesta por una en que soy yo el que va a sufrir. Yo soy el que va a ir al sacrificio, pero ustedes lo que van es a gozarse porque van a cosechar los frutos que yo voy a obtener en la cruz para ustedes. Pero hay gente que estando en la dispensación de la gracia y después del sacrificio de Cristo siguen comiendo hierbas amargas y siguen con el sufrimiento y con una mochila en su espalda cargando los errores y los pecados que han cometido, porque Él los perdonó, pero ellos no se han perdonado y se quedaron en la celebración comiendo las hierbas amargas, cuando Dios le dijo: mira, te voy a cambiar el sabor amargo, ahora soy yo que me la voy a comer para que tú tengas gozo. Y nadie con una mochila en la espalda puede avanzar ni puede madurar, porque esa mochila le produce sentimientos de culpa. Y el que tiene sentimientos de culpa pasa por una esquina y alguien dice: pero Willy, oyó de Willy y siguió. Lo otro que dijeron estaba bien combinado con su corbata verde, pero no escuchó. Pero el que tiene sentimiento de culpa se va diciendo: ahí estaban hablando mal de mí. Sustituye la Pascua
por la cena del Señor. La Pascua era para Israel, la cena es para toda la iglesia. La Pascua tenía hierbas amargas, pan sin levadura, cordero y vino. En la cena solamente pan y vino. Alguien te sacrifica para que, alguien se sacrifica para que no me recuerde mis sufrimientos en Egipto, sino que yo pueda gozar el sabor de la salvación. La cena es el acto de celebración donde...